Hola. Hola. Sí, puedes empezar. Ok. Buenas tardes. A continuación vamos a presentarles nuestra definición del tema y enfoque de investigación para la asignatura de Seminario de Investigación 1. Los participantes somos Roberto Sandoval Figueroa, quien les habla, y la ingeniera ambiental y sanitaria Lina Acuña. ¿Qué situación específica o problema queremos analizar? Como primera medida, explicar que Gambita es un municipio que cuenta con una extensión amplia de territorio del sur de Santander, con 519 kilómetros cuadrados. Cuenta con abundantes recursos hídricos y llamativos, como lo son el Manto de la Virgen y la Cueva del Chocó, los cuales generan condiciones para proyectar al pueblo, al municipio, como un atractivo ecoturístico y agroindustrial del centro de oriente colombiano. Estas actividades de ecoturismo generan impactos ambientales positivos y negativos al territorio, y esto conlleva la aceleración del deterioro de los ecosistemas, así como factores bióticos y sociales. A su vez, constituye un desafío para la articulación del desarrollo turístico y el crecimiento económico desde la perspectiva sostenible, como lo plantea digamos, la esencia del ecoturismo. ¿Cuál es la pregunta orientadora para responder con la realización de nuestro proyecto de investigación? La pregunta sería: ¿cuáles son los impactos ambientales generados por el turismo rural en el municipio de Gambita, Santander? En la fotografía podemos ver el Manto de la Virgen y el río La Humeadora. Ambos son, digamos que, atractivos paisajísticos que crecientemente se está desarrollando en términos en actividades de ecoturismo. ¿Por qué quiero investigar este fenómeno desconocido? Si tenemos en cuenta el impacto ambiental, el desarrollo del ecoturismo en una localidad o en un área rural del municipio de Gambita, Santander, pues la justificación de nuestro, o del por qué queremos investigar nuestro fenómeno, es porque podría ser un aporte importante enmarcado en la preservación y uso racional del patrimonio natural, a través de la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales arraigados a las prácticas ecoturísticas cada vez crecientes ofertadas en esta zona. El ecoturismo, turismo rural, proporciona al municipio un interés especial bajo las condiciones de su ambiente natural, el cual es aprovechado en su desarrollo económico. Cabe resaltar que el municipio de Gambita, Santander, es un municipio económicamente incipiente, y luego este desarrollo económico es emergente, digamos que es nuevo, no tiene más de 10 años, pero es cada vez más creciente. No obstante, se deben implementar estrategias orientadas a la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales asociados a las actividades turísticas. Estas actividades pueden ser senderismo, trekking, zonas de camping, aviturismo, y pues las visitas a los distintos paisajes que proporciona el municipio. Adelante, compañera.
Bueno, Lina. básicamente, ¿qué queremos mostrar con nuestra investigación? Tenemos como objetivo principal evaluar los impactos ambientales generados por el turismo rural en el municipio de Gambita, Santander. ¿Cuáles serían nuestros objetivos específicos para ello? Primeramente, debemos identificar cuantitativamente de los impactos ambientales, las amenazas que enfrenta esta localidad del municipio de Gambita por el ecoturismo. Objetivo, queremos describir las condiciones paisajísticas que conllevan a la categorización del territorio rural como zona para la prestación de servicios ecosistémicos de atractivo turístico. Y por último, queremos establecer estrategias que nos permitan dinamizar el desarrollo turístico y asimismo el crecimiento económico de este municipio en mención en la localidad rural, mediante el uso racional de los recursos que así se ofertan en la zona a través de estas actividades. ¿Qué esperamos obtener con esta investigación? Básicamente es el trabajo de grado planteado mediante nuestra investigación. Bueno, ahora, ¿cuál sería nuestro título con base a lo mencionado anteriormente? La evaluación de los impactos ambientales generados por el turismo rural en el municipio de Gambita, Santander. ¿Cuál es el eje temático de esta investigación? El impacto ambiental que producen pues todas estas actividades y con base en el enfoque de investigación planteamos una profundidad las condiciones paisajísticas que se encuentran en esta zona. Ahora, para el enfoque o la parte cuantitativa, nos proporciona datos importantes para la evaluación de los impactos generados por el ecoturismo en el municipio de Gambita, Santander. Por último, como les mencioné anteriormente, nuestro producto de investigación sería el trabajo de datos. Gracias.